Hola arañitas, bienvenidas. El día de hoy traigo para ti cómo realizar estos guantes o mitones con motivo de búho. Realmente están bellísimos, pero sobre todo son muy fáciles, prácticos y económicos de realizar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. Recuerda que en mi canal tengo todavía aún más diseños de guantes que puedes consultar. Los materiales que necesitas para la elaboración de los guantes son un poco de hilo color negro para bordar los ojos y las patas, hilo de coser en color mostaza, unos separadores, una aguja de coser para rematar los hilos sobrantes, tijeras, un crochet de 2 milímetros. Y para la elaboración de nuestro búho estoy ocupando un hilo color blanco de 3 milímetros. Para el resto de los guantes estoy ocupando hilo en color gris, este tiene un grosor de 2 milímetros. He dejado el hilo gris un poquito más delgado que el blanco, esto es para que mi búho pueda resaltar en el mitón. En cuestión de la talla es muy fácil, yo los voy a estar elaborando en talla mediana, pero si tú lo quieres en una talla chica, en una talla grande, lo único que vas a hacer es ajustar las cadenas de inicio, procura que siempre te quede en par para que sea más fácil. Lo más importante es nuestro motivo del centro, y este siempre va a mantenerse con los mismos puntos, entonces tú vas a estar jugando con los puntos, ya sea con menos puntos o más puntos, el procedimiento es igual. Empiezo formando un nudo corredizo, este siempre lo cuento como una primera cadena, a completo a 40. Una vez que tengo las 40 cadenitas, uno con un punto deslizado en la primera cadenita. Para la vuelta número 1 voy a estar trabajando toda la vuelta con puntos altos. Entonces subo con 3 cadenitas, estas representan mi primer punto alto. En las siguientes cadenitas el punto alto lo estoy trabajando con 2 lazadas. Primera lazada, segunda lazada. De esta forma voy a estar trabajando en cada una de las cadenitas que he elaborado previamente. Continúa trabajando de la misma forma hasta que al término de la vuelta tengas un total de 40 puntos. Unimos con un punto deslizado en la tercera cadenita del primer punto que elaboramos. Para la vuelta número 2 vuelvo a subir con 3 cadenitas. Y ahora voy a completar hasta que tenga un total de 9 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9. Una vez que tengo los 9 puntos altos voy a hacer una separación con 2 cadenitas, 1, 2, en la parte inferior también voy a dejar 2 espacios, 1, 2, y en el siguiente punto inserto mi gancho y continúo trabajando con 29 puntos altos. Uno con un punto deslizado en la tercera cadenita. Para la vuelta número 3 subo nuevamente con 3 cadenitas, 1, 2, 3, a completo a 7 puntos altos, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el siguiente punto nos vamos a quedar en la primera lazada, esto es para hacer nuestro cambio de color. Para formar las alas del búho voy a trabajar con 3 puntos altos dobles en relieve trabajados por delante. tomo dos lazadas, una, dos, paso mi gancho por detrás del siguiente punto, primera lazada, segunda lazada y concluyo. Nuevamente tomo dos lazadas, paso mi gancho por detrás, primera lazada, segunda lazada y concluyo. Para el siguiente punto voy a trabajarlo en la cadenita que quedó de separación, primera lazada, segunda lazada y concluyo. Ya tengo mi primera alita. Ahora voy con la realización de la colita. Para esto es este orificio. Para formarla voy a hacer dos puntos altos triples trabajados en relieve por delante, una, dos, tres lazadas, doblo mi trabajo hacia adelante para poder ver los puntos, inserto mi gancho por detrás, primera lazada, segunda lazada, tercera lazada y concluyo. Siguiente, tres lazadas, paso mi gancho por detrás, primera lazada, segunda lazada, tercera y concluyo. Y aquí ya está mi colita. Mira qué bonita se ve. Para la siguiente ala vuelvo a trabajar tres puntos altos dobles en relieve trabajados por delante. El primero va en la segunda cadenita, segundo punto alto doble, paso mi gancho por detrás, primera lazada, segunda lazada y concluyo. El último, mantengo ahí para hacer mi cambio de color, paso el hilo color gris por delante y hago mi cambio de color. Inmediatamente en el siguiente orificio que se ve, insertas tu gancho para continuar con los puntos altos. Aprovechamos para ir cortando las hebras. De una vez separamos lo que son las dos alas. Continuamos trabajando con puntos altos hasta que al término de la vuelta tengas un total de 27. Para la vuelta número 4 sube con 3 cadenitas. Completamos a 7 puntos altos, estamos en 2, 3, 4, 5, 6, mantenemos a la mitad para hacer nuestro cambio de color, recuerda que debemos ir dejando una pequeña hebrita y ahora hacemos 8 puntos altos en relieve por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerda que aquí tenemos que dejar a la mitad del punto, mantenemos, pasamos el hilo por delante y hacemos nuestro cambio de color. Jala el hilo blanco, aprovecha para cortarlo. Estos pequeños hilos que vamos cortando deben de estar aproximadamente del mismo tamaño o largo. Continúa trabajando con puntos altos hasta que al término de la vuelta tengas un total de 27 puntos altos en color gris. Para la vuelta número 5 subimos con 3 cadenitas nuevamente, completamos a 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, mantenemos el punto 7 a la mitad para hacer nuestro cambio de color. Ahora continuamos con 8 puntos altos en relieve por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejamos a la mitad, mantenemos, pasamos el hilo gris por delante y hacemos nuestro cambio de color. Continuamos con puntos altos en color gris. Recuerda cortar tu hilo. Continuamos hasta que al término de la vuelta tengamos un total de 27 puntos altos en color gris. Unimos con un punto deslizado en la tercera cadenita. Para la vuelta número 6, sube 3 cadenitas, completamos a 7 puntos altos, estamos en 2, 3, 4, 5, 6, mantenemos a la mitad para hacer nuestro cambio de color. En esta vuelta voy a formar lo que es la cabeza del búho. Voy a estar realizando 2 puntos altos dobles en relieve por delante, inserto mi gancho en el tercer punto, primera lazada, segunda lazada y concluyo. Siguiente punto, primera lazada, segunda lazada y concluyo. Ahora, para los 2 puntos que dejé aquí, los voy a trabajar en puntos altos. Hago mi tejido hacia adelante para que vea los puntos, inserto mi gancho, primera lazada y segunda lazada, siguiente, primera lazada, segunda lazada, ya tengo 2 puntos altos, inserto mi gancho en el punto número 7 para completar a 3, siguiente, 4 puntos altos. En el punto 5 y en el punto 6 de la vuelta anterior trabajo mis 2 puntos altos dobles en relieve trabajados por delante. Primera lazada, segunda lazada y concluyo. Siguiente. Paso mi gancho por detrás, primera lazada, segunda lazada, mantengo para hacer mi cambio de color. Paso mi hilo color gris por delante. Jalo el hilo blanco. Y ya tengo lo que es la formación de la cabeza, incluso se ha formado lo que es el piquito con este orificio que tengo aquí. Esta vuelta también es muy importante porque voy a hacer el huequito según la mano en la que esté trabajando. Comienzo con mi mano derecha, así que continúo elaborando puntos altos hasta que tenga un total de 24. Ya que tengo los 24 puntos, me han quedado exactamente 3 espacios de separación. Los contamos 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 5 cadenitas de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 con un punto deslizado en la tercera cadenita. Esto es para la mano derecha. Ahora voy a regresarme para trabajar en la mano izquierda en la misma vuelta. Aquí solamente voy a trabajar 7 puntos altos y ahora voy a hacer lo que son las 5 cadenitas de separación. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. En la parte inferior cuento 3 espacios. 1, 2, 3, inserto mi gancho, realizo puntos altos. Recuerda, estamos trabajando ahora para la mano izquierda. voy a completar a 24 puntos altos. Esa es la única diferencia que existe entre la mano derecha y la mano izquierda. Al término de la vuelta, uno con un punto deslizado en la tercera cadenita. Para la vuelta número 7, subo con 3 cadenitas, ya completo a 7 puntos altos. Estamos en 2, 3, 4, 5, 6, mantengo a la mitad para hacer mi cambio de color. Trabajo 2 puntos altos dobles en relieve por delante. Uno, y 2. Continúo con 4 puntos altos. Uno, 2, 3, 4, 2 puntos altos en relieve por delante, 1, mantengo a la mitad para hacer mi cambio de color, paso mi hilo por delante, 2. Ya está bien formada lo que es la cabeza de mi búho. Voy a continuar ahora trabajando con puntos altos, como se vayan presentando los puntos, hasta que al término de la vuelta tenga un total de 29 puntos. Para la vuelta número 8, sube con 3 cadenitas, completamos a 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, mantenemos a la mitad del 7 para hacer nuestro cambio de color. En esta vuelta empezamos a trabajar los 2 puntos altos en relieve por delante en el tercer punto. Introducimos nuestro gancho por detrás, realizamos el primer punto, siguiente punto, ya tenemos nuestros 2 puntos altos en relieve por delante. Ahora para estos 2 puntos que dejamos aquí los vamos a trabajar con puntos altos. Giro un poquito para que veas cómo introduzco mi gancho. Primera lazada, segunda lazada. Mi primer punto alto, siguiente, aquí estoy trabajando en cruzado, por eso preferí voltear el tejido para que tú pudieras apreciarlo. A completo a 4, me voy hasta el séptimo punto, mi tercer punto alto y cuarto. Ahora continúo con los 2 puntos altos en relieve por delante. Regreso a mi punto número 5, 1, siguiente, 2, mantengo para hacer mi cambio de color, corto mi hilo, recuerda que venimos trabajando con cortes de hilo. Al final vamos a esconder todos esos pequeños hilitos para que quede un trabajo muy bonito. En esta vuelta lo que he formado son las antenitas de mi búho. Mira que ya se pueden apreciar muy bien. Tengo la cabecita y estos dos puntos en relieve que hice de cada lado son para formar la antenita. Continúo con la elaboración de los puntos altos hasta que al término de la vuelta tenga un total de 29. Uno con un punto deslizado en la tercera cadenita. Para la vuelta número 9 subo con 3 cadenitas a completo de 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, mantengo a la mitad, realizo mi cambio de color. Esta vuelta es muy interesante porque voy a estar haciendo mi intercambio de color para hacer una pequeña reducción. Entonces hago 6 puntos altos en relieve, empiezo con el primero en color blanco, mantengo, hago mi cambio de color. Ahora con el hilo en color gris realizo 4 puntos altos en relieve trabajados por delante. Dos. Tres. 4, mantengo a la mitad para hacer mi cambio de color, realizo el último punto alto en relieve en color blanco. Recuerda que tengo que mantener a la mitad o en la primera lazada para hacer mi cambio de color, corto. Como puedes ver, ya aquí ya están las antenitas de mi búho. En sí ya tengo todo el cuerpo de mi búho. Continúo trabajando un total de 27 puntos altos. Uno con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 10, 11 y 12 voy a conservar los 40 puntos altos de la vuelta anterior. Uno con un punto deslizado en la tercera cadenita. Ya tengo las 3 vueltas conservando los 40 puntos. Ahora voy a continuar con el elástico o resorte. Este va a ser muy fácil. Subo con 3 cadenitas. Este representa mi punto alto en relieve por detrás. Intercalo un punto alto en relieve por delante, un punto alto en relieve por detrás, un punto alto en relieve por delante, un punto alto en relieve por detrás. Continúo trabajando de la misma forma hasta realizar 4 vueltas. Trabajados de la misma forma, un punto alto por detrás, un punto alto por delante. Al término de las vueltas, uno con un punto deslizado, agrego 2 puntos deslizados más. Dejamos una hebra suficientemente larga y cortamos. Nos ha quedado un bonito resorte. Ahora vamos a continuar para darle forma a donde vamos a introducir nuestro dedo. Esto va a ser muy sencillito. Vamos a trabajar alrededor de estos puntos para darle la forma. Introduce tu gancho en una de las orillas. Y subimos con 3 cadenitas para hacer un total de 16 puntos altos. Este representa nuestro primer punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Unimos con un punto deslizado en la tercera cadenita. Para la vuelta número 2 vamos a trabajar con puntos medios, así que subimos con dos cadenitas y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior vamos a realizar punto medio hasta que al término de la vuelta tengas un total de 16. Unimos con un punto deslizado en la segunda cadenita y para finalizar realiza dos puntos deslizados, jala tu hilo que quede lo suficientemente largo y cortas. Se ve muy bonito, no se debe de ver ningún orificio, se deben de ver los puntos cerrados. Vamos con los detalles para que nuestro búho se vea así de bonito. Voy a estar utilizando chaquirones en color negro, estos checa que sean del mismo tamaño. Entonces vas a introducir tu hilo con color negro en el tercer punto, exactamente aquí, mira. Una vez que introduzcas la aguja, coloca el chaquirón, dale varias puntaditas hasta que quede bien fijo. Recuerda que si haces algunos de mis diseños puedes etiquetarme tanto en Instagram como en Facebook como en Lu Crochet para que yo pueda ver tus creaciones. Repite el mismo proceso en el otro extremo para formar el siguiente ojo. Una vez que tienes los dos ojos bien colocados, en la parte trasera vas a hacer unos puntos de remate para que queden bien justos y no se te muevan. Ya que tenemos listos los ojitos, nos falta el último detallito de darle forma a sus garritas para que se vea súper padre en esta parte. Entonces mira, sí se nota la diferencia con garritas, aquí mira, son muy sencillitas de elaborar, para eso vamos a estar ocupando el hilo negro y el hilo amarillo. Colocamos un poco de hilo color negro en la aguja y vamos a estar trabajando en esta sección, entonces introduce la aguja con mucho cuidado. Vamos a dar tres puntaditas alrededor del hilo color gris. Una. 2, aprovechamos y nos pasamos al otro extremo, 3, volvemos a repetir, 3 puntaditas, 1, 2 y 3. Rematamos el hilo sobrante con puntadas pequeñas. Ahora trabajamos el hilo color mostaza realizando puntaditas de la misma forma que trabajamos el hilo color negro. En esta ocasión vamos a realizar 6 líneas bien marcaditas que van a representar las garritas de nuestro búho. Con mucho cuidado vas a ir elaborando cada una de las garritas. Sí es un poquito laborioso, pero créeme que al final te va a encantar cómo se ve el trabajo final. Ya con las garritas listas es el momento de darle la terminación a todos esos hilitos que nos han quedado de nuestro búho. Cada uno de estos hilitos lo vamos a ir escondiendo de tal forma que nuestro búho también se vea bonito por la parte trasera. Entonces mira, aquí ya me he adelantado en hacer la mitad de la sección para que puedas ver el terminado. Vas a tomar cada uno de estos hilitos y le vamos a ir dando una terminación con dos puntos deslizados. 1 y 2. Jalamos y cortamos. De esta forma es que vamos a estar trabajando cada uno de estos hilitos, introduciendo nuestro gancho y realizando 1 o 2 puntos deslizados y recortando los hilitos sobrantes. Continúa trabajando de la misma forma hasta acabar con toda la fila, y así es como te debe de quedar la terminación por la parte trasera. Para las hebras que nos han quedado tanto del resorte como para el dedo, la vamos a ir perdiendo tomando un caminito hacia la izquierda, pasando con mucho cuidado el hilo para que se vaya perdiendo. Al final le haces unas puntaditas de remate y listo. De la misma manera vamos a trabajar la hebra que nos ha quedado en la parte del dedo. Ahora solamente falta decidir si quieres darle un acabado más delgadito y finito al búho. Si es así, solamente tienes que agarrar un peine de estos de mascotas que tienen las cerdas súper delgaditas y son de fierro. Debe de estar completamente nuevo y le vas a ir pasando con fuerza solamente al búho. Entonces te vas a ir con cuidado para que este peinecito solamente logre alcanzar el búho. Esto es para darle un efecto como de espuma. Realmente se ve muy bonito, ya que resalta aún más a nuestro búho. Espero que te haya gustado esta aplicación con motivo de búho para estos guantes. La verdad que para esta temporada son una aplicación súper bonita que seguramente se te va a ver fantástica. Recuerda, yo soy Lu y te veo en mi próximo tutorial.